La competencia para descubrir al primer finalista de LCDLFM 2024 desató controversia en redes sociales, pues varios fanáticos del reality show detectaron un presunto comportamiento extraño de Agustín Fernández durante el juego. El juego consistió en agarrar cajas de colores y números diferentes conforme lo solicitaba la conductora estrella del programa, Galilea Montijo. Después de varias rondas, Karime Pinter, Mario Besares y Agustín Fernández participaron en una ronda donde tenían que agarrar cajas amarillas con el número 02. Todos tomaron las cajas que estaban más cerca y las colocaron sobre una mesa. Fue en ese momento cuando el modelo argentino hizo una mueca, se llevó las manos a la cabeza y se recostó sobre su caja aparentemente ansioso por descubrir si podía pasar a la final de la competencia. El lenguaje corporal de Agustín Fernández despertó dudas entre los espectadores, pues varios consideraron que sus reacciones destaparon una supuesta trampa. Hasta el momento, ni la producción ni los habitantes de la Casa de los Famosos México se han pronunciado al respecto. Sin embargo, este resultado le da la ventaja a Tianmar para llegar completo a la gran final, pues Agustín se quedó sin inmunidad, por lo que corre el riesgo de entrar a la placa de nominados el este miércoles 18 de septiembre. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.